MX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Facebook, YouTube y Radio. Bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos al segundo de 8 programas especiales de la serie 2019. El inicio de la Cuarta Transformación. Un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de este 2019. Un año absolutamente excepcional. El inicio de 2019 le representó al gobierno de la República un verdadero reto en materia energética. Y es lo que hoy vamos a recordar. Estaban todavía terminando los festejos navideños. Estábamos de cara a los festejos de fin de año de 2018 y la normalidad laboral y de actividades en el país al término de las vacaciones, cuando comenzó a registrarse una escasez de combustible, de gasolina, de diésel. Primero en el centro de la República, en la capital del país, después en el Bajío, después al occidente. Pero la historia de ese acontecimiento que marcó el inicio de 2019 tiene una fecha clave, el 27 de diciembre de 2018. Ese día, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, en compañía de su equipo, del más cercano en materia energética, anunció la reducción del flujo de gasolinas a través de los ductos de Pemex como parte del inicio de una estrategia de combate frontal al robo de combustibles a través de la ordeña de ductos, conocido popularmente como huachicol. Ahí en Palacio Nacional se anunció aquel 27 de diciembre de 2018 el inicio de una cruzada en contra del robo de combustibles. Iniciaba, pues, la lucha frontal en contra del huachicol. Alejandro Gertz Manero, quien entonces fungía como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y que después fue nombrado Fiscal General de la República,
explicaba cómo la nueva administración había detectado ya un modus operandi del brutal y monumental robo de combustible que era operado, manejado desde adentro de Pemex. Chicol y el robo a todos los ductos no era un asunto exterior, era un asunto que se manejaba desde adentro y desde afuera. Y entonces empezó a trabajar de inmediato en Pemex Logística, que es el área que maneja el control de los ductos, y estableció con toda precisión esta administración y de una manera técnica que precisamente quienes manejaban el control de esos ductos desde Pemex eran los que estaban permitiendo que este robo se llevara a cabo. Es decir, eso es realmente el trabajo más importante que ha hecho la nueva administración de Pemex para poder evitar algo que parecía que únicamente era el hecho de que alguien se acercaba a un ducto y le extraía el combustible. No era así. Tenía que haber una complicidad desde adentro que permitiera que en el ducto siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar. De esta manera establecieron técnica y profesionalmente que había un grupo de individuos que estaban a cargo de ese sistema y estableció con toda claridad las responsabilidades tanto de carácter administrativo como posiblemente penales al respecto. ¿Qué hizo con esto? Darlo a conocer al Ministerio Público Federal para que se inicie y se ha iniciado ya los procedimientos penales correspondientes, pero no queda nada más en eso. Están entrando también Función Pública, el SAT, Inteligencia Financiera. Es todo un grupo de defensa de los bienes de la nación y en este caso del petróleo para que este sistema primero se descubra y se haga público. Segundo, se sancione y luego se remedie. Entonces, la parte más importante es que todos los involucrados dentro del gobierno federal que tienen estas funciones ya las iniciaron y el Ministerio Público Federal ha iniciado los procedimientos penales contra tres de estos individuos que sus nombres no los podemos dar para no generar un problema al debido proceso. Muchas gracias, señor. El presidente López Obrador anunciaba que su administración estaba completamente decidida a desmantelar la red de corrupción que desde dentro, con la colaboración de funcionarios de todos los niveles de Pemex y desde afuera, con la intervención de la delincuencia, le estaba ocasionando al gobierno una pérdida multimillonaria por el robo de combustible. Así es como lo anunciaba el presidente. Si se trata de concesiones, para que de esta forma todos sepamos quiénes son los concesionarios y el comportamiento. Yo creo que van a ayudarnos. O sea, yo apuesto más a lo preventivo. Creo que estamos nosotros informando que va en serio, que no es simulación. Incluso los trabajadores de las gasolinerías o gasolineras, ahí también les dejo de tarea eso, de cómo se dice, porque hay quienes sostienen que lo correcto es gasolinería, no gasolinera. Pero eso es otro asunto. Ahí hay especialistas en el manejo de la lengua. Y fue así, un 27 de diciembre de 2018, que arrancó la cruzada del gobierno en contra del huachicol. Pero hubo dos factores que no se ponderaron en su justa dimensión en Palacio Nacional, en el equipo, en la oficina del presidente. Por un lado, la capacidad de operación de la delincuencia, el grado de involucramiento de los pueblos y de comunidades enteras en este ilícito de robar gasolina, del huachicoleo. Y por otro lado, tampoco se ponderó en su justa dimensión las medidas preventivas que había que tomar en materia administrativa para mantener los inventarios de gasolina ante la reducción de abasto a las terminales de distribución a través de las redeductos. Recordemos que el anuncio
del 27 de diciembre fue la reducción del bombeo de gasolina y de diésel a través de los ductos para evitar el robo. Para inicio de 2019, la crisis por desabasto de combustibles ya era una realidad que el gobierno nunca estuvo dispuesto a reconocer. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de Ciudad Hidalgo en Michoacán que nos escuchan a través de las frecuencias 103.9 FM Radio Sol y 97.7 FM Classics. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Estás viendo y escuchando el segundo de 8 programas de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación, un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de un año excepcional. Continuamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. Con la reducción de los flujos de gasolina a través de los ductos de Pemex, que es la principal red de distribución de hidrocarburos que hay en el país, como parte de esta estrategia anunciada el 27 de diciembre de 2018 para reducir el robo de combustibles, se originó un problema. Por lo pronto, un problema. Las terminales de distribución de gasolina y diésel en el país y después las gasolineras se comenzaron a quedar sin combustible en una época del año en el que hay un incremento extraordinario de consumo por todas las personas que nos movemos en fin de año y en Navidad y tomamos vacaciones y usamos el automóvil o el transporte. Pemex calculó mal
y los inventarios, es decir, la gasolina disponible en los tanques de las terminales de distribución de Pemex, se agotaron. Y vino primero la infame especulación, porque la hubo, de algunos empresarios gasolineros que comenzaron a especular con el precio de la gasolina y con la probabilidad incluso de que hubiera un incremento. Después vino la crisis del desabasto. Comenzó poco a poco y se agudizó primero aquí en la capital del país, en la Ciudad de México. Después se expandió al Bajío y más tarde a las grandes ciudades. El problema tuvo casi cobertura y alcance nacional. Las filas de coches y de personas con garrafones aparecieron fuera de las gasolinerías, largas filas para abastecer, para cargar algo de gasolina, lo que hubiera. La negativa como respuesta y en casos extremos, cuando la crisis estuvo fuerte, el cierre de gasolinerías. En Michoacán, el 5 de enero ya de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre la falta de gasolina, dijo entonces, 5 de enero, que le parecía raro que no hubiera gasolina en Michoacán. La capital michoacana. Pues es, venía comentando hoy que nos pareció raro que fue aquí donde se padeció de desabasto. Afortunadamente ya se está resolviendo, normalizando el abasto de combustibles. No puedo yo adelantar nada sobre las causas. Hay que tomar en cuenta que se necesita transportar bastante combustible. Bastante combustible. Se requieren alrededor de 3.000, 4.000 pipas para distribuir las gasolinas en México. Entonces a veces hacen falta las pipas, los el transporte. Lo que sí es un hecho es de que a partir del inicio del plan para evitar el robo de combustible, el huachicoleo, se redujo el robo de gasolina, porque... Pero el tiempo y la realidad comenzaron a hacer mella en la postura oficial. El desabasto no reconocido era una realidad. La gasolina estaba escasa, el diésel también, y las inconformidades de los automovilistas, de los ciudadanos, estaban a flor de piel. Ahorita nos están afectando, yo vengo desde Toluca a cargar aquí en la Ciudad de México. En Toluca hay un desabasto grande, de hecho, y hay varios carros parados. Tengo que conseguir gasolina para ir a trabajar mañana. Sí, nos está afectando bastante a nosotros, la ciudadanía. Se nos está atrasando mucho en trabajo, escuela, en X cosas, nos está afectando mucho todo esto. Yo vengo de Santa Fe, buscando gasolineras de Santa Fe, hasta ahorita que voy a encontrar gasolina aquí. Está muy mal todo esto porque déjame buscar otra solución para lo que quieran combatir. El 8 de enero la crisis alcanzó su punto más alto. Las filas en las gasolinerías eran de kilómetros y el problema ya no era solamente en la Ciudad de México, estaba prácticamente extendido a todo el país. La molestia ciudadana crecía. En las redes sociales se replicaba y se documentaba el problema. Ya no era solamente un asunto de desabasto y de largas filas. Ya era gasolinerías cerradas. No había forma, pues, de encontrar combustible para abastecer a los autos. Estamos a 10 de enero, son las 16 horas y estoy aquí en la gasolinera ubicada en Versalles y Liverpool. Yo no sé por qué dicen que no hay desabasto en la Ciudad de México. Esta gasolinera está cerrada. Imagínense a las personas que el día de hoy quisieron llevar a sus hijos a la escuela y no pudieron. A la ambulancia que no pudo atender esa emergencia. O a la policía que no pudo llegar porque no tenía el tanque lleno. Ahorita existe una fila de coches esperando si esta gasolinera va a ser surtida por la pipa. No tienen idea a qué horas vayan a surtir, sin embargo, pues las personas están esperando a ver en qué momento llega alguna pipa. Se dice que puede llegar en la madrugada, pero
la fila que va de más de 25 automóviles sobre la calle de Versalles, pues están esperando. Y aquí... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su equipo en Pemex, su equipo de colaboradores, pero sobre todo su equipo en Pemex y en la Secretaría de Energía estaban a prueba. El país se estaba paralizando por falta de combustibles, por falta de gasolinas, y las protestas estaban con todo. Vamos a la segunda pausa. Al volver, Roberto Díaz Guerrero retoma el tema del inicio del combate al huachicol y el desabasto de gasolina, la primera gran prueba del gobierno del presidente López Obrador. Una breve pausa y regresamos. Gracias por continuar en este programa especial, el segundo de ocho de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación, un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de un año excepcional. Roberto Díaz Guerrero analiza el caso del desabasto de combustible a inicios de este año. Continuamos. La crisis por el desabasto de gasolina en México era un hecho y apenas estaba comenzando 2019. Como una onda expansiva, la falta de combustibles alimentaba la crítica hacia el joven gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie, prácticamente nadie, recordaba que el origen del problema era la lucha contra el robo de combustible, contra el huachicol. Lo que la gente veía, lo que la ciudadanía veía, reportaba, y los medios replicaban y las redes maximizaban, era el padecimiento por el desabasto de combustibles, el problema para cargar, para llenar un tanque de un coche.
López Obrador malabareaba la versión del desabasto, responsabilizaba a sus opositores y a la prensa fifí de orquestar una gran campaña de desprestigio en contra de su gobierno, de él y de su estrategia en contra del robo de combustible. En algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad. Se va a normalizar el abasto. Se habló de desabasto. No hay problema de desabasto. Sí, hubieron lugares en donde hubo desabasto. Estuve, por ejemplo, en Tamaulipas, había un poco de desabasto. Me tocó verlo en Reynosa. No es en todo el país. Desde luego, nuestros adversarios que siempre se andan frotando las manos, esperando que nos vaya mal, le subieron el volumen, están en su derecho. Estoy seguro de que vamos a resolver el problema del desabasto en algunos puntos. Si se empieza a hablar de desabasto, pues el que va a cargar gasolina, pues se abastece de más. Entonces nos genera una presión. Pero eso es pedir mucho, a lo mejor, a nuestros adversarios de la prensa fifí, hablando en plata. Pero en una de esas, ¿no? Los conmovemos. Empezaron con la noticia del desabasto, sobre todo en la prensa fifí. Quienes están reaccionando a este tipo de cosas, pues plantearon de que había que dar respuesta. La presión social subía de tono. El gobierno mantuvo la versión de que no había desabasto y anunciaba que los ataques a los ductos eran realmente lo que complicaba el proceso de abastecimiento a las terminales de distribución. Siempre el gobierno mantuvo la versión de que no había tal problema de desabasto, si acaso cierta escasez en algunas zonas del país. Pero en el fondo el presidente decía: nos están atacando los ductos, por eso tenemos problemas. A Azcapotzalco, que fue lo que nos está ocasionando más problemas. No sabemos qué sucedió, si fue intencional, una fuga en el ducto. Y esto significa reparación, cuidado, es también el otro llamado que hacemos a que se evite por todos los medios, sobre todo a la gente que afecta los ductos, para no provocar accidentes. Afortunadamente, esto no lo hemos padecido, no se ha enfrentado. Al difundir su versión de los hechos y reiterar el sistemático ataque a los ductos, el presidente López Obrador habló por primera vez de los riesgos de la perforación de los ductos y se refirió entonces a tener cuidado, por lo menos del parte del gobierno, para evitar accidentes. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de Chiapas que nos escuchan a través de Extremo Grupero en el 103.9 de FM y en Chihuahua a toda la audiencia que nos escucha a través de La Poderosa de Parral en el 90.3 de FM. Despedimos a las estaciones que nos acompañaron en esta primera media hora de Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y regresamos con más a la segunda media hora de programa.
Gracias por continuar en este programa especial. Roberto Díaz Guerrero analiza el caso del desabasto de gasolina y el lamentable accidente en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que murieron más de 100 personas que extraían gasolina de una toma clandestina. Continuamos. Al principio de este programa, hablamos de dos cosas que el gobierno no calculó adecuadamente en el inicio del combate al robo de combustible o el combate al huachicol. Primero, el tema de las reservas de gasolina en el país. Y por eso hubo desabasto, porque no se calcularon los consumos y lo que había disponible. Y el segundo fue la capacidad de operación de los delincuentes, de una larga lista en varias zonas del país de gente dedicada a esto, de comunidades enteras dedicadas a este delito. El presidente les hacía llamados a que dejaran de perforar ductos, pero los delincuentes, como suele ser, respondieron perforando más. Ante la crisis de desabasto, Pemex tuvo que comenzar a habilitar poco a poco y en ciertos lugares el rebombeo de gasolina en la red de ductos. Los huachicoleros se enteraron gracias a sus socios dentro de Pemex y entonces regresaron a su actividad y aumentaron la perforación. Pero el 18 de enero, a las 7:10 de la noche, la desgracia se hizo presente en forma de una colosal explosión en un campo de sembradío en la comunidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Desde muy temprano, aquel 18 de enero, centenares de pobladores acudieron a un festín de gasolina ilegal que brotaba como una fuente de un ducto perforado por huachicoleros. Hombres, mujeres, niños jugaban, llenaban recipientes de gasolina, hacían bromas y así estuvieron a lo largo del día. El ejército mexicano y la policía de Hidalgo fueron al lugar, invitaron a los recolectores de gasolina a que se retiraran de ahí, pero obviamente nadie hizo caso. El vapor del combustible que se estuvo regando y que se almacenó en una zanja generó una nube que necesitó solo de un chispazo para hacer ignición. ¡Tira! ¡Tira! ¡No puedes! ¡Tíralo al piso! ¡Ruédate en el piso! ¡Tírate el agua! ¡Tírate de volada! ¡Date vuelta! ¡Tíralo en el... ¡Ayúdenme, güey! ¡Me muero! ¿Qué pasó? ¡Sí, mami! ¡Vamos! 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 ¡
El huachicol, la infame práctica de robar combustible, había cobrado más víctimas humanas. La inconsciencia colectiva, la ambición, fueron fatales para más de 100 personas aquel fatídico 18 de enero de 2019. Claro y Directo MX transmite en multiplataforma de redes sociales. Saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de Facebook en nuestro canal Claro y Directo MX. Agradecemos de manera especial a todos nuestros suscriptores que nos siguen diariamente. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Gracias por continuar en este programa especial. Roberto Díaz Guerrero analiza la explosión en Tlahuelilpan, el accidente colectivo por robo de combustible que mató a más de 100 personas en Hidalgo. Continuamos. La inconsciencia colectiva, justificada, arropada, escondida por el desabasto, le costó la vida a 130 personas. Más de 70 resultaron lesionadas por graves quemaduras. La explosión en Tlahuelilpan fue letal debido a la gran multitud de personas que estaban en el lugar, en la escena, para robarse el combustible que brotaba de una toma clandestina. Horas después de la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, llegaron al lugar de los hechos para atender personalmente la emergencia. Ahora lo más importante es cuidar a los heridos, salvar vidas, eso es lo más importante, y desde luego apoyo total a los familiares de las víctimas. Señor presidente, ¿se reforzará la vigilancia en esta zona de Tula?
Ahora vamos a continuar con la vigilancia. Ahora mismo nos estaban informando que los pobladores familiares querían entrar ya a la zona, pero todavía no es conveniente. Hay que evitar riesgos mayores, hay que actuar haciéndole caso a las autoridades, a los que están encargados aquí de Los cuestionamientos a Petróleos Mexicanos, a sus funcionarios, a su director, no tardaron en llegar. ¿Por qué? Si la fuga se había reportado desde temprano, aquel 18 de enero, ¿por qué no se detuvo el flujo de gasolina en el ducto? ¿Por qué no se cerraron las llaves? Así es como respondía a esos cuestionamientos Octavio Romero Oropesa, director de Pemex. Comentarles que a partir de las 18:19 de la tarde que nos informaron, fue de inmediato la información de la toma clandestina, se cerraron las... Se cerró el ducto para que no hubiera, y se seccionaron las válvulas, de manera que ya no hubiese flujo en el tubo. Como decía el secretario de Seguridad, normalmente quienes abren las tomas clandestinas lo hacen en las zonas bajas, de manera que hay mucha pendiente, y aunque cierres válvulas, de todas maneras el combustible queda presionando la zona de la toma clandestina. Por eso la altura que alcanzó la fuga del combustible. De manera que lamentablemente ocurrió lo que no ha ocurrido en muchos otros eventos de tomas clandestinas, pero que siempre es un peligro latente, potencial. ¿Por qué no se acordó de la zona, director? ¿Por qué no se acordó de la zona antes de llegar? Fue a las 18:19 que nos reportan que se procede al cierre del ducto, al cierre de las válvulas, al seccionamiento de las válvulas, y realmente a los muy pocos minutos de eso, a las 18:56, se produce la explosión. Fue auténticamente una desgracia lo que ocurrió. La cruzada contra el huachicol tenía ahora otro problema. Además del desabasto, ahora era la desgracia en Tlahuelilpan. Pero paradójicamente, este accidente, este doloroso accidente, sacudió a la sociedad, sacudió al país sobre el daño y el peligro de la actividad y los efectos del robo de combustible, lo pernicioso de los ladrones de combustible. Entonces, la desgracia le dio oxígeno a la estrategia presidencial. Y la molestia por el desabasto se volcó en dolor y crítica a las víctimas de Tlahuelilpan que estaban ahí robándose la gasolina, y en una marcada y muy clara condena a los huachicoleros y a todos los funcionarios y exfuncionarios que permitieron por años esta práctica que se extendió en todo el país. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de Ciudad Altamirano en Guerrero que nos escuchan a través de la poderosa voz del Balsas en el 780 de AM y en Chilapa a través de la más bonita en el 93.5 de FM. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. La cruzada en contra del robo de combustible en México a principio de este año pasó desapercibida prácticamente en su arranque, en el inicio. El desabaste de la gasolina hizo crisis y la popularidad del presidente se tambaleó por unos días. La explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, reforzó la idea de que la lucha contra el huachicol emprendida por el presidente López Obrador era más que urgente y necesaria. El presidente alcanzó para finales de febrero de este año, una vez superada la crisis del desabasto y la emergencia de Tlahuelilpan, sus mayores niveles de aceptación popular. A mediados de este año, le diría el presidente López Obrador al diario La Jornada en una entrevista, que este evento del desabasto y de Tlahuelilpan, la lucha contra el huachicol, le había dejado lecciones, pero sobre todo una gran satisfacción por lo alcanzado y por el apoyo social. El huachicol, eso sí fue un éxito, porque en 3 meses se redujo en 95%. Y eso no es un asunto menor, porque se robaban 80,000 barriles diarios y ahora traemos un promedio de 4,000. En dinero se robaban como 60, 65 mil millones al año. Si seguimos así, vamos a ahorrarnos 50 mil millones. Y eso parecía imposible de lograr. Pero un negocio de 60 mil millones de pesos al año, ¿cuesta trabajo que se haya tan pocos imputados todavía a varios meses de...? Sí, porque no es fácil, ¿no? Judicializar de todos. Hemos avanzado. Lo que nos importaba era terminar con el robo y poner orden. Quisieron jugar a las vencidas y no pudieron. Un robo de semejantes dimensiones tendría que llegar hasta el conocimiento. Ah, claro, sí. Sí, no todo lo que tiene que ver con los grandes negocios ilícitos tiene que ser tolerado por el presidente. Ni modo que el presidente no sepa. Y casi para finalizar este año, hace unas semanas de hecho, el presidente se refirió a los 5 momentos más complicados de su primer año de gobierno, que se cumplieron también hace unas semanas. Y el caso de Tlahuelilpan, la explosión en Tlahuelilpan, estaba en esa lista. Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, 5 temas así. Ahora lo digo porque son de dominio público. Los voy a subrayar. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Luego, mañana, en el tercer programa de la serie 2019, el inicio de la cuarta transformación, haremos un repaso por 4 temas protagonistas en la historia reciente del país. El nacimiento de la Guardia Nacional, uno de ellos. La matanza en Minatitlán, en Veracruz. La caída, el inicio de la caída de la reforma educativa, la que dejó Peña Nieto, y el nacimiento de la reforma educativa que promovió López Obrador y la CENTE. El inicio de la crisis del desabasto de medicamentos, el otro desabasto negado por el gobierno López Obradorista. Y quizá el proceso más difícil
que ha enfrentado el gobierno en materia internacional. La amenaza de imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos a México. Mañana, pues, los esperamos en punto de las 2:30 de la tarde, en esta misma frecuencia de radio y en estas mismas redes sociales, para hacer este tercer recorrido, tercer programa de los 8 especiales de esta serie, que recuerda y recupera lo más importante de este 2019 que está por terminar. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, gracias por su atención, que tengan muy buena tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos mañana. Adiós. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.